Jo el Merino el recordo sempre amb un somriure, perquè a mi em fa riure. És a dir, és una persona que em dona... Estar amb ell em dona vida. I després, futbolísticament, era un jugador diferent, amb una tècnica, una capacitat tècnica espectacular i que pujava el nivell de l'equip amb unes cotes que amb un club com el Nàstic no havia tingut, no? És a dir, jugadors d'aquest perfil de dir, hòstia, estem amb jugadors d'un nivell ja altíssim. Era el segundo ascenso que tenía en mi carrera y la verdad es que fue muy especial porque el que tuve en Numancia, pues llegué a mitad de curso y ellos sí que es verdad que ya estaban arriba, pero el de Tarragona pues lo pude vivir desde el principio, ¿no? ¿Cómo adaptaste el equipo? ¿Cómo fue tu fichaje? Un poco todo eso. ¿Recuerdas todo aquello? Recuerdo, pues bueno, pues que fue un año, más allá que la gente se queda solo con lo bueno, recuerdo un año que al principio fue complicado. Fue complicado hasta el punto de que no sé qué jornada fue. Yo creo que era la 8-9 que Luis César estuvo, y además alguna vez que después he coincidido con él, siempre le he dicho, oye, que yo te di la vida porque en ese partido metí gol y tú te mantuviste en el sitio. Pero sí que es verdad que fue un año que durante los primeros 6 meses costó. Jugar muchos partidos de titular, en algunos entrabas en la segunda parte, pero casi siempre muchos minutos, pero en ese papel también, ¿no? Cuando no juegas de titular tenías ese papel de darle un aire diferente al equipo, ¿no? Y ese partido de Levante es que me acuerdo perfectamente. No estaba Cuellar y no estaba igual Diego Reyes y estaba Codina. Y me acuerdo que en los últimos 7-8 partidos, pues si no estabas tú, pues ¿cuántos goles metiste? 5 o 6 goles. Me acuerdo los 2 de Castellón, el de la Almería importantísimo. O sea, al final, pues bueno, pues había un equipo que todos nos pudimos complementar y cuando no estaba uno estaba otro y se trataba de que el conjunto no se resintiera. Siempre digo que para mí, por el momento en que me cogió a nivel personal y a nivel futbolístico de mi carrera, pues a mí es el recuerdo el más imborrable que tengo de mi carrera, ¿no? Y a pesar de que tal vez no sea el hito más importante a nivel de competición, pero sí que para mí supone eso, ¿no? No sé para ti si es lo mismo, si es algo dentro de tu carrera. Solo fueron 2 años, yo estuve mucho más tiempo, no sé, pero creo que dentro de tu carrera son de esos momentos que cuando coges los 2 o 3 mejores momentos tiene que estar ahí, ¿no? El año de Tarragona, pero incluso por vestuario. Me acuerdo de tantos momentos, me acuerdo de las risas que echábamos antes de salir a entrenar. Las poníamos me ponía en la pizarra aquella, empezaba a rajar a los jugadores de primera cuando habían jugado los partidos. Eran cracks. Pero nos echamos unas risas. La verdad es que fue. Había muy buen ambiente, nos juntábamos para tomar cualquier cosa todos juntos y lo recuerdo como algo. Porque lo viví desde el principio. Ya te digo que Soria lo viví, pero ya estaban asentados y era otra cosa, ¿no? Había otro 11 más perfilado y, bueno, yo jugaba, pero jugaba menos. Y en este, pues bueno, pues sí que soy más partícipe de lo que pasó, ¿no? Pero lo recuerdo efectivamente como algo de lo más bonito de mi carrera deportiva.